sacar un espacio dentro de la rutina de la vida diaria y apostarle a un escenario tan diferente pero tan enriquecedor como el que ofrece Sin Excusa. Yo quiero recomendar de verdad, este es un espacio muy acertado en el que le permite a uno analizar, debatir y enriquecerse de una manera muy pedagógica, como el tema de los cineforos, como el tema del cine, como el tema de la proyección de las películas. Esto es un ejercicio de retroalimentación muy importante y es un ejercicio académico que no necesariamente se circunscribe a las instituciones educativas, sino que es un espacio abierto donde todas las personas, y me gustó mucho ver personas de edad avanzada, jóvenes, menores de edad, participando y gozándose de esta oferta que Sin Excusa le viene haciendo a muchos y a muchas en el sur del país. Me parece fundamental, primero, las temáticas que tiene el festival. El hecho que toquen temas como el tema del conflicto, el tema de procesos de paz, me parece que es esencial porque estamos en un periodo, ¿no?, en un momento histórico, ahora mismo en el debate lo hemos estado viendo, de este país, donde estamos dando pasos muy grandes hacia la finalización del conflicto armado interno y hacia la construcción de la paz, ¿no? Esos temas son esenciales porque estamos también generando a través de estos escenarios, de estos espacios, la cultura de paz. Estos festivales centrados en un tema son más, justamente porque te dejan pensando en asuntos que tienen que ver con un conflicto o un tema, son más ricos que festivales en donde hay una película, una comedia, por otro lado otra tragedia, una cosa intimista, otra cosa histórica. Yo creo que elegir para cada año un tema me parece muy, muy acertado. Y el de este año, a mí como espectador, además de conferenciante, me ha enriquecido y me ha aportado mucho. Los talleres que está haciendo Sin Excusa son vitales porque no solamente se educa desde lo político en un sentido real, sino también desde lo social y lo cultural. En ese sentido creo que es de los pocos, y me atrevería a decir el único festival que incluye lo político, lo social y lo cultural y le da un sentido para que el espectador asuma no solamente el proceso de entretenimiento y diversión de ver la película, sino que también piense en por qué se hizo la película y para qué se hizo la película. Tenemos una saturación inverosímil de eventos en torno a lo audiovisual, pero un evento con el perfil, el carácter y la estructura de Sin Excusa es único en el país y que ojalá año por año, cada vez más su poder de atracción sea mayor. Y esto no solamente lo digo yo como amigo cercano del festival, sino que lo dicen muchos de los invitados internacionales que a lo largo de estos años han aceptado la invitación y se han ido con una visión muy positiva y muy constructiva del evento de la ciudad y del país. Creo que todos los festivales en general cumplen una función como de ventanas al mundo y a otras realidades, realidades que nos pueden resultar súper cercanas por más que estén bien lejos, y Sin Excusas genera ese espacio especial para que sean exhibidas y mostradas, y bueno, que creo que es un festival que debe continuar. E, insisto, me gusta mucho que sea cobijado por una universidad, la Universidad Surcolombiana, porque el ambiente que se genera, el interés de los estudiantes, o sea, como que se centra en las cosas que valen la pena, ¿no? Entonces, eso, me parece que es un festival que consigue una linda combinación entre escritores, historiadores, gente que piensa y también cineastas,
académicos y que vale la pena asistir, sin lugar a dudas.